Afortunadamente podemos decir que nuestra fiesta de los toros tiene más de 100 años. Con esto le puedo decir que ha habido toreros muy importantes dentro de la fiesta mexicana que mucha gente desconoce. Por eso yo los invito a que vengan a conocer los inicios de la fiesta de los toros, desde los primeros toreros, hablando de Ponciano, Rodolfo Gaona, desde las primeras plazas como Bucareli, Colón, en fin, Chapultepec, la San Rafael, que en todos esos pueblos o colonias existieron plaza de toros, aunque de madera y de poca capacidad, pero que fueron muy importantes para formar nuestra fiesta, y que ha habido toreros tan importantes en México como en España. Indudablemente que esto es una influencia española totalmente. Estamos hablando del inicio de la conquista, 1521, donde los primeros soldados españoles llegan al puerto de Veracruz y se instalan en San Juan de Ulúa. Lógicamente estos que venían en un gran viaje, que había tardado meses, comienzan a desembarcar, pero entre ellos traen vacas navarras, bravas, que las utilizaban primero para entrenarse para la guerra en forma de lanceo, y después de muertas se las comían, o sea, era parte de lo mismo, ¿no? Pero este ritual, o esta parte de lo que era los inicios de la conquista, realmente la fiesta de los toros no existía, sino que era una manera de entrenar para la guerra mediante estas vacas navarras, que eran muy bravas y que posteriormente servían para el alimento. Y se quedan algunas vacas en el Estado de México, que hoy día es Santiago Tianquistengo, y había unos toros criollos, o sea, criollos que eran nativos de estas tierras, y se comienzan a fundir y a crear alguna ganadería, que entonces, en nuestra opinión, surge la primera ganadería en México. Las vacas navarras con los toros criollos. Y era la ciudad de Atenco, que en nuestro concepto es la primera ganadería en México fundada con vacas navarras y toros criollos. Pero se dan cuenta en su momento en España, estamos hablando de 1850, 1840, que no nada más servían los toros bravos para la guerra, sino que de repente a alguien se le ocurre utilizar un trapo y servía como engaño, y a la vez veían que el toro embestía. Entonces a alguien se le ocurrió que con ese trapo de engaño podría hacer cosas interesantes y emocionantes a la vez. Habiendo un gran auge en España con esa situación, comienzan a venir de España a México en barco toreros como Luis Mazzantini, como otros tantos ya grandes, pero comienzan a enseñar a los mexicanos. Y entre ellos surge uno que montaba a caballo, que nacido precisamente en la hacienda de Atenco, se llamaba Ponciano Díaz. Ponciano era un niño de, como todos los niños hacendados, pero era pobre. Comenzó a aprender a caballo, a andar a caballo y a poner banderillas, porque veía que los españoles, que ya grandes, cómo hacían el toreo, y le gustó tanto que comenzó a torear a caballo y a pie. Era un señor muy chaparrito, de bigote, muy criticado, pero que es de los primeros, sino el primer torero mexicano que le dan la alternativa en España. Estamos hablando de 1888. Pero posteriormente, con el auge que hubo, comenzaron a edificar plazas de toros de madera. Y como el México querido era el puro centro, estaba en la calle de Bucareli, pues ahí hicieron una calle en la calle de Bucareli. En la calle de Colón, donde es la glorieta de Colón, ahí hicieron otra plaza. En Chapultepec, que era así como un parque, hicieron otra plaza. Y así como muchos, comenzaron a hacer plazas de toros de madera. Y ahí comenzaron a hacer las primeras corridas, inclusive los toros eran españoles, venían en barco y se lidiaban toros españoles. Posteriormente, de esas plazas que estábamos hablando, como Bucareli, como La Condesa, posteriormente, que había otra plaza de toros México en el mismo centro antes que esta México que hoy existe, estas plazas fueron sustituidas hasta que se inaugura en el año del 5 de febrero de 1946, con el siguiente cartel: Manolete, Procuna y El Soldado, ganadería de San Mateo, el número 33, el toro jardinero, y lo lidia por primera vez el matador El Soldado. Con esa fecha se inaugura la Plaza México, con una capacidad para 45 mil gentes bien sentadas, y que decían que podía haber tenido o pronosticaban un rotundo fracaso por la lejanía del Distrito Federal.
puesto que anteriormente a esa plaza existía la Condesa, y la Condesa estaba en lo que hoy era el es el Palacio de Hierro de la Condesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Condesa era más cerca, tenía capacidad para 20,000, y que la México en su momento decían que iba a fracasar porque era muy lejos. Pero se inaugura con muchos problemas, se llena la plaza. Ese día, en lugar de inaugurarse a las 4, comenzó 4:30, porque el problema era llegar, y de tanta tráfico que ya existía, se inaugura media hora después. Y eso ha sido un gran éxito a la fecha, puesto que es la más grande del mundo, la mejor sentada y la más cómoda. Posteriormente a Ponciano surge un Rodolfo Gaona, que en su época fue a España y también fue un gran mandón, un gran torero, que forma la primera cuadrilla mexicana, estamos hablando de 1920. Posteriormente viene Armilla Fermín, que también fue un gran triunfador en España, y que comienzan ahí la gran época. Pero yo creo que la época de oro del toreo mexicano está entre los 50s y 70s, puesto que ahí surgen grandes toreros mexicanos como Manolo Martínez, Eloy Tabasco, Rivera, Mariano Ramos, Antonio Lomelí, El Calecero, Los Capetillos, Los Arruza, Los Armilla, todos ellos dinastías de grandes toreros, Los Moro, Los Lisiaga, una camada interesantísima de 15, 20 toreros que lógicamente dan auge a la fiesta en México y en España. El traje de luces como tal no es que lleve luces ni mucho menos, sino que surge de cuando los tiempos de la Revolución Francesa, como idolatraban a una persona y era muy valiente, le ponían oro en su traje y entonces hacía que brillara. Pensaban que eran luces, pero no, era el brillo del oro que tenía, porque era lo máximo. Así como el vellocino de oro, en su momento cuando los judíos creen en ese vellocino de oro, igual a esta persona. Pero aquí el toro era el del pueblo, el que lo llevaban en la carreta, lo llevaban a la plaza, lidiaba el toro y era lo máximo. Ese olé, como muchas cosas que te platicaré posteriormente, surge en España cuando los árabes, que dominaban España en su momento dado, veían las fiestas de los toros y pensaban que era algo que no podían creer, y se expresaban de una manera que, en lugar de decir olé, decían por Alá. Entonces, como era algo que no creían, gritaban que solamente Alá podía hacerle eso. Claro, lógicamente la palabra se transformó un poco a la española y es el olé que todos hoy expresamos. Este Museo Taurino, afortunadamente, nos instalamos en la Acción de Matadores, que existe en la colonia Nochebuena, a un lado de la Plaza México. En la calle es la calle Atlanta 133, entre el eje vial 6 y la Plaza de Toros. Ahí estamos ubicados, abrimos de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Inclusive cuando hay corridas o novilladas, estamos más tiempo. Lógicamente el precio es más que nada para mantener los servicios, no es para otra cosa, y que los documentos guardados no sirven de nada. De tal manera que aquí los podemos exhibir, cuesta 35 pesos la entrada, si son estudiantes o mayores de edad tienen un 50%, niños son gratis, pero lo más importante de esto es que mantenemos nuestra cultura como tal y que tenemos historia.